Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Nuevamente nos encontramos con una nueva charla en este módulo de emergentología. Y hoy contamos con la presencia del doctor Ricardo Valentini. Eh, Ricardo es jefe del Departamento de Medicina del Instituto Universitario CEMIC y de profesor persona. titular además del el mismo instituto. Eh, hoy vamos a hablar del síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto. Recuerden que al finalizar la charla van a tener unos minutos para transmitirme las preguntas y yo se las voy a, a transmitir a su vez a Ricardo. Nos vemos luego. Bueno, gracias Rosa por la introducción, gracias Luis también, a ambos por la invitación a participar de este curso que estamos en el módulo de emergencias. Y bueno, esta es una patología que muchas veces comienza en la emergencia, a veces no es detectado prontamente en la emergencia, eh, pero también puede ocurrir en, en distintos ámbitos hospitalarios. Uno imagina que el distrés respiratorio es una patología exclusiva de, eh, de la terapia intensiva y si bien forma parte de las preocupaciones de los ámbitos cuidados críticos, bueno, suele haber eh, injurias pulmonares que comienzan antes, o como vamos a ver después, nosotros podemos hacer cosas para prevenir la aparición del distrés respiratorio, que es lo más importante en todo caso. Y la verdad que no podemos hablar de síndrome de distrés respiratorio agudo eh, si no nos referimos a este artículo histórico eh, de, publicado en la revista Lancet en 1967 por un grupo de, eh, de médicos. Uh, clinicians, algunos eran cirujanos, de hecho, como ven ahí, es profesor asistente de, de cirugía, de David Ashbaugh, eh, y eran todos de la Universidad de Colorado. Y lo que ellos hicieron en este artículo del de Lancet es describir una serie de 12 pacientes que tenían falla respiratoria este, aguda eh, y que tenían distintas condiciones que habían motivado su insuficiencia respiratoria. Ustedes ven acá en la columna que dice enfermedad o illness, podían tener trauma múltiple, varios de ellos, heridas por arma de fuego, pancreatitis, neumonías virales, hablando de la consabida pandemia reciente, eh, es decir, distintos orígenes para esa insuficiencia respiratoria aguda, pero todos tenían eh, eh, una situación eh, que definía o esa insuficiencia respiratoria que estaba dada porque la insuficiencia había aparecido en forma abrupta, tenían hipoxemia grave, eh, disminución de la compliance, es decir, era una, había rigidez eh, tóraco-pulmonar para poder expandir esos pulmones. En la radiografía, los infiltrados pulmonares eran difusos, bilaterales y con componente alveolar, y una mortalidad muy alta, del 58%, que es la que habían descrito en estos 12 primeros casos. Con lo cual, a partir de ese momento se empezó a hablar de esta entidad que denominada por ellos síndrome de distrés respiratorio agudo en adultos. Con el correr de los años, como ustedes saben, se sacó la palabra adultos, porque esta era una entidad eh, que no es patrimonio de los adultos, eh, ocurre a todo lo largo de la vida. Así que hoy por hoy la seguimos denominando síndrome de distrés respiratorio agudo solo les muestro esto como una nota de color, pero que tiene que ver con parte de lo que ha sido la historia y el tratamiento actual de esta enfermedad. Eh, varios años después, cuando se cumplieron prácticamente 50 años de la descripción del estrés respiratorio, el distrés respiratorio, como ustedes saben, es una, un síndrome de la medicina moderna, porque como vieron, se describió recién en 1967 y tiene que ver con la posibilidad de asistir a pacientes críticos, ¿eh? la posibilidad de conectar a los pacientes a, a, a ventilación mecánica y poder sostenerlos. Eh, cuando antes esto no era factible, eh, los pacientes se morían rápidamente y no se llegaban a describir estos cuadros clínicos. Es decir, que el, el, la, la modernidad del sostén de los pacientes, la, la modernidad en los cuidados críticos es lo que permitió la visualización de este, de este síndrome. Y lo que ellos describen en esta nota de color, eh, publicada muchos años atrás en el Blue Journal, es decir, el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, es cómo, cómo llegaron a describir este cuadro, y, y es interesante si tienen ganas de leer alguna nota histórica, pero lo que quiero recalcar acá es que ellos eh, este, tenían, eh, en ese momento lo que se utilizaba era en respiradores a presión positiva. Eh, este, ciclados por presión. Eh, pero justo le habían llegado unos respiradores que eran estos 300, eh, que eran volumétricos. Y esos respiradores tenían una, una válvula que, la, que se llamaba en el respirador válvula de, de retraso expiratorio, que lo, la verdad que los médicos reconocen que no sabían para qué era, por qué la habían puesto ahí. Pero casualmente, en los pacientes que, eh, que aplicaron esa presión de fin de expiración, entre 5 y 10 centímetros de agua, son los que lograron mejorar eh, la, la, el intercambio gaseoso. En esa época recién aparecían los primeros este, equipos gasométricos para pedir, poder medir PO2 y PC2 en la arteria. Eh, lo que sí vieron inmediatamente que la cianosis que tenían los pacientes mejoraba. Y fíjense que sin hacer ningún gran análisis de ensayo multicéntrico, ya habían hecho una observación que es la siguiente que en aquellos pacientes 3 sobre 5 que le habían aplicado esa, esa presión positiva expiratoria, que después vimos muchos años después que eso se llamaba PIP, eh, tre, este, el 60% había, a, habían sobrevivido a la enfermedad, mientras que en aquellos que no le, no, no le habían accionado esa doble expiratoria se habían muerto el 72% de los pacientes. Bueno, más allá de esta, de esta nota histórica, que, pero que sigue siendo valedera, la verdad que cuando uno lee ese trabajo del Lancet, todo lo que está ahí escrito es lo que con el tiempo seguimos hablando de distrés respiratorio. Durante todos los años que fueron del año 67 hasta, hasta, hasta la actualidad, eh, o mejor dicho, hasta ahí hasta el 2012, eh, distrés respiratorio se denominaba un síndrome con distintas características y cada eh, clínico, cada intensivista y cada investigador ponía su aditamento y se lo llamaba de distinta manera. Entonces se trató de hacer una reunión de consenso eh, para poder definir a este síndrome. Y cuando uno define un síndrome, no solo por la importancia clínica que pueda tener al lado de la cama, porque la verdad que si un paciente tiene insuficiencia respiratoria y está con hipoxemia grave y cursando una neumonía, y bueno, es muy probable que tenga distrés respiratorio y uno no va a ir a evaluar cuáles son los criterios, no lo necesita para eso. Pero si uno quiere hacer intervención eh, eh, terapéutica. Este, con una droga nueva, por ejemplo, o un modo ventilatorio nuevo, necesita tener homogeneidad en la definición para que se puedan comparar los pacientes cuando uno hace una, una intervención y quiere comparar, este, comparar una nueva intervención con un tratamiento estándar. Y en el año 2012 se, eh, digamos, consensuó una nueva definición de test respiratorio, que es la que seguimos usando en la actualidad. Esa definición del 2012 viene para este, tratar de, de, de corregir eh, los elementos que tenía la definición de, eh, de, previa de 1992 del Consenso Americano-Europeo de Distrés Respiratorio. En primer lugar, eh, nosotros sabemos que el Distrés Respiratorio tiene que corresponder a una insuficiencia respiratoria aguda. Eh, en la definición inicial se decía que tenía que ser de rápida aparición. Eh, bueno, rápido, no estaba definido, entonces lo que hicieron eh, en esta reunión de consenso de Berlín fue, bueno, tiene que tener menos eh, o igual a siete días del evento conocido. Es decir, un paciente que viene con infiltrados pulmonares, dificultad respiratoria, hipoxemia de 12 días, de 15 días de evolución, eso no es un distrés respiratorio, no puede ser considerado como un distrés respiratorio porque tiene que ser abrupto, definido por menos de siete días. En segundo lugar, se hablaba que había que tener factores de riesgo, pero no estaban definidos. Bueno, lo que hicieron en el consenso fue explicitarlos este, y, y, y hacer una larga enumeración de cuáles podían ser esos factores de riesgo. Como ustedes comprenderán, eh, el distrés respiratorio es un síndrome, no es una enfermedad en sí misma y puede ser gatillado por numerosos eventos. Los más clásicos son eventos propiamente pulmonares, como puede ser una neumonía o eventos extrapulmonares como puede ser una sepsis, un shock séptico, un paciente con una pancreatitis grave, un politrauma grave, un quemado grave, es decir, toda situación crítica que lleva a una reacción inflamatoria a nivel pulmonar. En tercer lugar, eh, ustedes saben que cuando hablamos de distrés respiratorio, muchas veces este, podemos llegar a, a confundir el cuadro clínico con una situación de... Edema agudo de pulmón de etiología cardiogénica. De hecho, muchas veces hablamos de que un paciente tiene un edema agudo de pulmón no cardiogénico para emular o similar un distraz respiratorio. En la definición inicial o en los criterios iniciales del consenso americano incluso se hacía bastante énfasis en que el paciente tuviera un catéter en la arteria pulmonar para poder medir la presión de enclavamiento y decir, este paciente tiene un distrés respiratorio si la presión de enclavamiento era menor a 18 milímetros de mercurio como evidencia de que el edema que observábamos no era por un aumento de la presión hidrostática, es decir, no era cardiogénico. Pero la verdad es que, como ustedes saben, hoy por hoy los catéteres de arteria pulmonar se utilizan cada vez menos, las indicaciones son muy precisas y no es necesario un catéter de arteria pulmonar para definir que un paciente tiene un estrés respiratorio. Es decir, con un cuadro clínico acorde, un disparador eh, acorde, como puede ser una neumonía, un, un, un shock séptico, eh, puede uno definir que ese paciente tiene un estrés respiratorio. Pero además, y esto es más importante hoy en día o más significativo, eh, esta, eh, tener una presión de enclavamiento elevada eh, puede coexistir con un estrés respiratorio. Hoy sabemos que muchos de los pacientes que están en las unidades de cuidados críticos y en ventilación mecánica son pacientes que tienen disfunción cardíaca, ya sea porque tengan sepsis o porque son añosos y tienen miocardiopatías previas, y esos pacientes pueden tener algún componente de hipertensión vascular o de aumento de las presiones vasculares, pero no por eso no dejan de tener un síndrome de este respiratorio agudo. De hecho, hay estudios efectuados por el grupo del LNH, el grupo de NH, en la década del 2000 llevó adelante numerosos ensayos clínicos de parámetros ventilatorios, de uso o no de diuréticos en distrés respiratorio, de uso o no de corticoides en distrés respiratorios y en muchos de esos ensayos se observó que los a pesar de que los médicos los reclutaron a esos pacientes para estos ensayos de intervención eh, en distrés respiratorio, un tercio de los pacientes tenían presiones de encalabamiento. De, de oclusión en la arteria pulmonar por un catéter de Swangans elevado y sin embargo nadie dudaba que esos pacientes tenían distrés respiratorio, así que ambas patologías pueden existir, pero también sabemos nosotros que a veces las mediciones de las presiones de enclavamiento pulmonar pueden ser eh, erróneas. Bueno, todo esto llevó a que hoy eh, con un cuadro clínico este, acorde, uno puede decir que este paciente tiene un síndrome de este agudo y, eventualmente, si hay muchísima duda, se puede hacer una, un ecocardiograma eh, que, en un contexto clínico adecuado, pueda diferenciarlo de un agudo pulmón. El tercer elemento lo constituye la placa de tórax. Eh, en principio, se decía que los paciente con infiltrados bilaterales podía tener un distrés. Bueno, Hoy sabemos que hacer una radiografía de tórax es muy confusa en su interpretación en un paciente en una cama en cuidados críticos eh, y muchas veces las opacidades que vemos no corresponden siquiera a infiltrados pulmonares sino que son opacidades eh, pleurales, son zonas de colapso o atelectasias y en definitiva lo que trata esta, esta nueva definición es es reconocer que las opacidades tienen que ser parenquimatosas, no por derrame pleural, no por colapso, no por eh, atelectasia. E incluso, me parece a mí que necesariamente, en, 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 cuando dan a conocer esta definición, ponen ejemplos de radiografía de tórax. Sabemos que, que, por más ejemplos que pongan, la radiografía de tórax con portátil en la cama del paciente es muy confusa, eh, y esto también ha llevado, eh, ya por grupos italianos de larga data, a que muchas veces se haya tratado de, de, de inducir eh, la realización de tomografías que, obviamente, son más concluyentes en la definición del patrón de los infiltrados. Nadie va a proponer hacer una tomografía para, de, para definir el distrés respiratorio. Eh, la tomografía, hoy por hoy y como siempre, en el distrés respiratorio eh, solo tiene dos razones: una, con fin de investigación clínica cuando es éticamente adecuado hacerla y respetando los parámetros de investigación clínica, y la otra cuando realmente hay dudas de que la hipoxemia refractaria eh, se, se deba a, a, a un verdadero estrés respiratorio. Me ha pasado ocasionalmente eh, ver pacientes que uno va a ver a la, a, la, a la cama del paciente, se lo presenta, el paciente tiene una hipoxemia grave, tiene infiltrados pulmonares, pero hay cosas de la mecánica pulmonar que no se corresponden exactamente o cosas de la historia del paciente. Y a veces lo que vemos en esos pacientes con hipoxemias graves, si uno le hace una, una tomografía, es un gran bloque neumónico que comprende, por ejemplo, los lóbulos inferiores o un lóbulo inferior, y ese lóbulo inferior produce un shunt fenomenal, eh, pues este, que es donde está justificada la hipoxemia refractaria. Y el resto de, de las áreas pulmonares bastante respetadas. Bueno, eso no es un distrés respiratorio, tiene que haber eh, infiltrados bilaterales con cierta distribución eh, homogénea o con cierta heterogeneidad, pero no con un block predominante que es donde está produciendo eh, el shunt eh, y la hipoxemia refractaria. Esto es muy importante porque si uno aplica maniobras específicas para mejorar la hipoxemia en esos pacientes, como puede hacer maniobras de reclutamiento pulmonar e incluso altos niveles de presión positiva respiratoria, va a producir un daño enorme, especialmente en la hemodinamia de ese paciente. Pero finalmente, lo más importante que hizo esta, esta definición de, de Berlín fue estratificar la eh, severidad de la, de, 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 del distrés respiratorio de acuerdo al nivel de PAFI. Este, es decir, cuán deteriorado está la presión eh, arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, y le puso al, a, a este criterio una pipa mínima, es decir, por lo menos bajo 5 centímetros de agua de PIP. ¿Por qué la importancia de esto? Yo recuerdo que participé de un, de un protocolo eh, multicéntrico con surfactante, eh, que se llamaba Venticute. Este estudio después salió publicado en el de los Medicine. Me acuerdo que era muy difícil eh, incluir pacientes, eh, porque claro, a veces los pacientes tenían 10 de PIB, 8, o 12 de PIB, y no tenían hipoxemia menor a 150 milímetros de mercurio, que era el criterio de inclusión en instilar surfactantes en la vía aérea. Entonces, como yo no reclutaba pacientes, el investigador principal del estudio, que era un austríaco, si era austríaco, austríaco o francés austríaco, me llama y me dice, no, pero doctor, usted lo que tiene que hacer es sacarle la PIP al paciente. Entonces, cuando, si le saca la PIP, seguramente el intercambio gaseoso va a operar mucho este, y eh, eh, usted va a poder reclutar pacientes. Por supuesto que yo no hice eso porque no, no, no era éticamente compa compatible con mi proceder con los pacientes, pero lo que está diciendo esto, que ya lo demostró eh, Jesús Villar en, en numerosos estudios clínicos, que eh, es como que hay dos grupos de pacientes. Eh, uno que son los verdaderos distrés respiratorio y otros que son injurias pulmonares o distrés respiratorios pero que se solucionan rápido en las primeras horas de la insuficiencia respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Si yo intubo un paciente eh, para lo cual requiero una sedación eh, profusa, eventualmente relajación eh, muscular, en las primeras horas va a haber una hipoxemia significativa que una vez que aplicamos la presión positiva, mejoramos los niveles de PIB, mejoramos la hemodinamia, represionamos endovascularmente este, las presiones endovasculares. Eh, hay un buen grupo de pacientes que a las 24 horas el PAFI está por encima de 300 y otro grupo de pacientes donde el PAFI queda por debajo de, de 200. Si uno quisiera hacer un verdadero ensayo terapéutico... De comparación con una nueva intervención, debería reclutar esos pacientes que tienen deterioro permanente del intercambio gaseoso. E eh, eh, incluso la mortalidad entre ambos grupos, aquellos que con simples maniobras de ventilación mecánica y acomodando el respirador pasan a tener más 200, tienen una mortalidad infinitamente inferior que aquellos que persisten con, con, con menos de 200 de PAFI. Es lo que inicialmente se decía, bueno, estos tienen distrés persistente y estos pierden la condición de distrés. Sin hacer tanta cosa y para poder definirlo rápidamente, cuando el paciente entra en ventilación mecánica, los investigadores del grupo de Berlín pusieron bueno, que estos valores de intercambio gaseoso sean medidos con al menos 5 de, de pi. Y acá entonces se estratifican tres grupos, que son los que tienen entre 200 y 300 de PAFI, que es el distrés leve. Eh, en moderado entre 100 y 200 y graves los que tienen menos de 100 de PAFI. Y ellos eh, testearon esta definición en una gran base de datos previa, viendo que la mortalidad era eh, distinta según se trate de leve, moderado o grave. Vemos ahí 45% para el grave, 27% para el leve. Pero la verdad que esto no fue validado prospectivamente cuando fue efectuada esta de, de, de definición. Eh, con lo cual, en estudios posteriores se vio que hay mucha superposición entre el leve y el moderado en términos de, de, de mortalidad. Y seguramente aquellos que bajo un régimen ventilatorio adecuado tienen menos de 100 de PAFI sí van a tener un impacto en morbilidad y en mortalidad superior. Pero hay mucha superposición entre el leve y el moderado. Bueno, ¿y cuál es nuestra capacidad con esta definición de este síndrome de poder correlacionarlo con las alteraciones anatomopatológicas. La primera pregunta que uno se haría es si hay un, una definición anatomopatológica de distrés respiratorio, si hay algo que lo identifique que sea patognomónico de este respiratorio. Bueno, y según los patólogos expertos, sí, que lo que es patognomónico del distrés respiratorio es el daño alveolar difuso que está evidenciado en la patología por la aparición de membranas dialinas. Entonces, si hay membranas y alinas, hay este respiratorio. Lo que sí ocurre, que eso depende, que uno las encuentre o no a veces del momento en que se hace la biopsia pul pulmonar. En fases muy eh, eh, tardías del estrell respiratorio, se pierden las membranas dialinas y, y aparece una fase muy fibrótica. Entonces uno puede pensar que el paciente no tuvo diste respiratorio. Este es un estudio de, un, de, de, de Arnold Titt, pero que en realidad fue hecho en España. Por, por, en la terapia intensiva de, de Andrés Esteban, que es uno de los médicos españoles que más ensayos clínicos en ha efectuado, eh, en, en el hospital de Getafe, donde el más del 90% de los pacientes que se mueren en esa terapia intensiva se les hace autopsia, históricamente es esto. Eh, y eso dio la oportunidad a que ellos revisaran las historias clínicas donde los médicos habían consignado... Que tenían síndrome de este respiratorio agudo y lo compararon con la, bio, la, la autopsia. Como ustedes comprenderán, la autopsia es hecha en distintos momentos de la enfermedad, eh, pero de todas maneras, eh, viendo eh, en, la, en la descripción de la historia clínica, por el intercambio gaseoso, por los parámetros ventilatorios, era leve, moderado o grave, trataron de correlacionarlo con la anatomía patológica. Y lo que se ve acá es que en rojo es cuando existe daño alveolar difuso. En rojo, daño alveolar difuso. Cuando se, en los casos leves, cuando se definía que el paciente tenía estrés respiratorio por los clínicos, fíjense lo poco de daño alveolar difuso que había en la anatomía patológica, es decir, de patognomónico de estrés respiratorio. Y la definición va mejorando. A medida que el cuadro es más grave, alcanzando casi el 60%, pero ni siquiera llegando al 50%, cuando los pacientes tenían distrés definido clínicamente como, como grave. Cuando la etiología del distrés respiratorio corresponde a una neumonía, bueno, se aproxima un poco mejor eh, el diagnóstico de eh, anátomo patológico de distrés respiratorio. Pero fíjense que algunos casos definidos como, como distrés respiratorio por nosotros, por los médicos, en realidad parecían tener otro, otro, uh, otro diagnóstico. Es decir que esta definición consensuada, que es la que uno debería reportar en todo estudio de distrés, cuando hace una descripción epidemiológica o quiere reclutar pacientes, aún adolece de serias dificultades para poder determinar eh, homogéneamente quiénes tienen verdadero distrés respiratorio. Yendo un poco a la, a la fisiopatología del distrés respiratorio para hacer algo... Muy muy eh, eh, económico en esto de la fisiopatología, porque daría para bastantes horas de, de, de discusión. Yo lo quiero que mostrarles en este, en este dibujo, que es del, eh, de, del grupo de Matai publicado en una Journal of Medicine, eh, los elementos esenciales del terapia respiratorio. El primero, lógicamente, es el edema, que es el que uno mencionaría. Bueno, ¿qué hay en el terapia? Todavía hay edema. Ese edema es no solo alveolar, eh, por aumento de, de, este, de la permeabilidad capilar que trasuda líquido hacia el alvéolo, sino obviamente que también hay edema en el esterticio. Pero lo más significativo del de, 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 de distrés respiratorio, que fue un elemento no muy reconocido por muchos años, pero Michael Matai fue el que más estudió este tema, es el daño del epitelio, que no se le había, había dado mucha relevancia, pero a partir del año 2000 se le empezó a dar relevancia al daño epitelial eh, en la eh, aparición y sobre todo en la perpetuación del estrés respiratorio. El epitelio alveolar, como ustedes saben, tiene los neumorcitos tipo 1 y los neumorcitos tipo 2. Los neumorcitos tipo 1 comprenden el 90% del epitelio alveolar eh, y los neumorcitos tipo 2 el 10% restante. Los neumorcitos tipo 2 tal vez son los más esenciales en esta entidad porque, por un lado, son los encargados de la reparación del epitelio. Cuando el epitelio se, se, se lesiona, se injuria, eh, los, que son, los que se encargan de reparar ese epitelio y se desdiferencian en el neumonocito tipo 1 son los neumonocitos tipo 2. En segundo lugar, los neumonocitos tipo 2 eh, son los encargados de remover el fluido alveolar. Una vez que se inunda el alvéolo, ese líquido tiene que ser removido. Y por eh, receptores beta-2 eh, que están en los neumocitos tipo 2, ese líquido al alveolar puede ser reabsorbido. En tercer lugar, un dato muy importante en el este respiratorio: los neumocitos tipo 2 son los encargados de la producción del surfactante. Y acuérdense ustedes que el surfactante tiene, entre otras funciones, la de mantener. El alvéolo abierto, es decir, que el alveolo, que, ma, ma, este, bloquear la tensión superficial que llevaría al colapso alveolar. Y el colapso alveolar es unos, uno de los elementos de los distrés: cuanto más grave, más colapso alveolar hay, y eso lo vamos a ver si tenemos tiempo en, en, en algún momento. Entonces, cuanto más grave es el distrés respiratorio, Cuanto más injuria haya de los neumonocitos tipo 1 y esa injuria alcanza de los neumonocitos tipo 2, más probabilidades hay de que el distrés sea severo por perpetuación del líquido dentro del alvéolo y porque además eh, no va a haber una adecuada reparación de los neumonocitos tipo 1 y eso va a llevar a, a, llevar a su vez a fibrosis eh, o, o a evolucionar a la fase fibroproliferativa de distrés. La otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que pasa a nivel del endotelio, como dice acá. El endotelio no es simplemente que haya aumento de la permeabilidad capilar que trasuda el líquido hacia el espacio intersticial, sino que hay fenómenos que afectan la, eh, el, el endotelio, se produce lesión inflamatoria endotelial y esa lesión inflamatoria endotelial lleva a la trombosis capilar. Eh, eh, acuérdense que en, en la pared de las células endoteliales está expresada la trombomodulina eh, y cuando hay, de, hay problemas con la trombomodulina porque está dañado el, el endotelio y se altera la trombomodulina, la, trombomodulina no se puede pegar a la, la, la proteína C no se puede pegar a la trombomodulina y si no se pega a la proteína C no, no, no se activa y eso funciona como un factor procoagulante. Eh, la proteína C junto con la proteína S son anticoagulantes naturales, que si no está activado, entonces no ejerce esa acción anticoagulante y se produce favorecimiento de la trombosis en la microcirculación. Además, la proteína C tiene un efecto, cuando está activada, un efecto ah, este, profibrinolítico, por lo cual eh, va a estar inhibida la fibrinólisis y eso va a hacer que se perpetúe estos trombos microapilares. ¿Cuál es la importancia de esto? Que haya trombos en los capilares pulmonares. Bueno, uno de ellos tiene que ver con eh, la hipoxemia, porque si hay trombosis capilar, eh, va a haber eh, eh, zonas que tienen una gran ventilación de espacio muerto, es decir, va a estar ventilado el albero, pero no va a haber circulación. Y lo, ahora lo vamos a ver en un momento. Uno, o tal vez el principal factor ventilatorio de mortalidad y de gravedad de este respiratorio es el grado de ventilación del espacio muerto. El segundo elemento de que haya trombosis capilar, es que eh, a veces se ha pensado que los anticoagulantes podrían tener efecto en beneficiar a los pacientes con distrés respiratorio, cosa que no se ha demostrado nunca. Eh, y, y ustedes me dirán que esto ha tenido mucho este, énfasis en el COVID-19, porque se hablaba de anticoagular a los pacientes con distrés como si fuera una cosa nueva. Y que no se reconocía la presencia de trombosis en el distrés respiratorio, cuando es conocido de antaño, en los estudios anatomopatológicos de estrés, que hay trombosis capilar y trombosis venosa en el distrés. Y eso no significa que la anticubulación vaya eh, a beneficiarlos. Eh, el otro elemento que vale la pena mencionar, además del de endotelio y el epitelio, es el estímulo inflamatorio que ocurre. De las células este, proinflamatorias, como pueden ser los macrófagos, que liberan interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que producen eh, por codificación genética, traslocación al gen de la señal inflamatoria, la amplificación de esa respuesta inflamatoria, de tal manera que el distrés respiratorio no es solo un, 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 ele un elemento de aumento de la permeabilidad capilar y edema del pulmón. Sino también un gran proceso de eh, inflamación del intersticio pulmonar, eh, que a su vez va acompañado de una, eh, este, eh, blo eh, un bloqueo de eh, la autofagia de, de, de las células. Es decir, eh, eh, cuando hay un, estímulo, un gran estímulo inflamatorio, las células tienen que poder. Eh, destruirse por fenómenos de apoptosis. Pero lo que se sabe que ocurre en el distrito respiratorio a nivel pulmonar es una inhibición de esa apoptosis, con lo cual se perpetúa el estímulo inflamatorio. Esto tiene mucha importancia, en primer lugar, porque en el pulmón hay una, un bloqueo de la apoptosis, cosa que ocurre al revés en, las, en los órganos extrapulmonares. Y esto lo vemos si tenemos tiempo cuando el distrés respiratorio va acompañado de disfunción orgánica múltiple. Eh, bueno, este es un, un resumen de lo que mencioné recién. Tenemos injuria endotelial, por lo cual hay edema alveolar e intersticial, trombosis en la microcirculación, con inhibición de la filinol, por, por el cual hay aumento de la ventilación del espacio muerto, injuria de los epitelios, neumocito tipo 1, los neumocito tipo 2. Acá están todas las cosas que hacen los, los neumonocitos tipo 2. El hecho de que los neumonocitos tipo 2 estén lesionados y, y no se pueda remover el, el fluido alveolar y todo lo que mencioné recién, es que eh, ese daño de los neumonocitos tipo 2 lleva a que ocurra lo que se llama la pérdida de la compartimentalización. Si ustedes ven fotos de microscopía electrónica de pacientes con distrés respiratorio, se van a encontrar agujeros en el, en el epitelio eh, alveolar por lesión de los monocitos tipo 2 y eh, este, en, en esos agujeros que están en contacto, van a terminar en contacto con, con, el, con el endotelio y por ahí eh, van a escapar los mediadores inflamatorios hacia, que están dentro de, 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 de la, del alvéolo van a escapar a la circulación sistémica y de la circulación sistémica van a ir a otros órganos y producir disfunción orgánica. Entonces, fíjense la importancia de esto que si yo tengo solo una lesión en el pulmón, esa lesión en el pulmón puede amplificarse desde el punto de vista inflamatorio y producir daño renal, daño hepático, daño intestinal, eh, eh, es decir, un síndrome de difunción multiorgánico que se inicia en el aparato respiratorio y no porque haya una infección en el pulmón, en el, perdón, en el riñón o en el hígado, simplemente porque esos mediadores inflamatorios a través de la circulación sistémica producen fenómenos apoptóticos a nivel de órganos sistémicos. Bueno, ustedes saben que el distrés respiratorio tiene tres fases: una, etapa, una fase muy inicial dentro de los primeros tres días, donde predomina los fenómenos alveolares edematosos. Eh, desde el principio empieza a producirse este fenómeno exudativo con producción de membranas alinas, que como les dije es lo más patognomónico del distrés. y después en las etapas más tardías de etapas proliferativas. Siempre habíamos pensado que la etapa proliferativa aparecía a partir del, del séptimo día y por eso el uso de corticoides a partir del séptimo día era postulado eh, para bloquear esa fase proliferativa. Sin embargo, se sabe que la fase proliferativa está presente desde los primeros días del distrés respiratorio, fíjese acá en, 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 este, en verde, que ya el segundo día, en estudios con lavado bronquialvelar, hay evidencia de mediadores eh, que favorecen eh, esta etapa eh, proliferativa, fibrótica, intersticial. Eh, una de las cosas eh, a tener en cuenta en toda esta fisiopatología es que esto llevó a que se hicieran numerosísimos estudios tratando de modular toda esta respuesta inflamatoria. Eh, vean ustedes acá estudios con corticoides, estudios que nosotros participamos con surfactantes. Estudio con ketoconazol, con lisofilina, este, inhibidores de la tasa neutrófilo, proteína C activada para combatir la trombosis de la microcirculación. Bueno, la verdad que hemos tenido mala suerte y ninguno de, ninguno de los estudios, incluso hasta hoy en día, ha demostrado eh, que mejore a los pacientes con distrés respiratorio. Eh, incluso, incluso uno de los últimos ha sido con rosubastatina porque la arroz tiene un efecto modulador inflamatorio, un efecto más bien antiinflamatorio, y se pensaba que ese efecto antiinflamatorio podía ser beneficioso en el sistema respiratorio. Este es un estudio del 2014 en New England Journal of Medicine por el grupo del NIH, donde no se demostró beneficios en la supervivencia, aunque sí fíjense al menos menos días libres de falla hepática menos días libres de falla renal. ¿Esto quiere decir que hoy estemos usando estatinas en los pacientes con distrés respiratorio? No, nada. Pero sí quiere decir, y esto se ha visto en los estudios de sepsis, que si un paciente ingresa con sepsis, y la sepsis es uno de los mecanismos etiológicos más frecuentes para que se desencadene el distrés respiratorio, si ese paciente viene recibiendo estatinas, no habría que suspendérsela, porque esos pacientes, se ha visto en estudios epidemiológicos que vienen con estatina, si uno se los suspende, evoluciona peor. Si uno se los mantiene, la evolución puede estar favorecida en términos al menos de eh, morbilidad. El pronóstico de estrés respiratorio va a depender, obviamente, de factores no pulmonares y de factores pulmonares. Factores no pulmonares, la comorbilidad. Si un paciente es un inmunodeprimido, este, eh, un paciente tiene insuficiencia hepática previa por cirrosis le va a ir significativamente peor que un paciente que no tenga estas condiciones tiene que ver con la etiología no es lo mismo tener un distrés respiratorio por una sepsis urinaria donde si uno mejora la sepsis urinaria probablemente las cosas vayan bien más rápidamente que tener un distrés respiratorio secundario, una peritonitis y encima con una colección no drenada eh, puede tener que este, este, estar vinculado al pronóstico a disfunciones orgánicas asociadas. Lógicamente, no es lo mismo tener un distrés respiratorio que, además de un distrés respiratorio, estar chocado y tener insuficiencia renal aguda en diálisis. Esos pacientes claramente les va a ir peor. Y también tiene que ver con factores respiratorios. Uno de ellos es la, es la gravedad de la hipoxemia, siempre y cuando esa hipoxemia sea persistente, como dije al principio, y sobre todo por el... el BDBT, ¿cuán alterado está la ventilación del espacio muerto? Esto es un estudio, ya tiene varios años, y en una Journal no de tratando de ver cuáles eran los factores asociados a mayor moribundidad, y, y claramente la fracción del espacio muerto es un elemento diferenciador en la posibilidad de estrés. ¿Por qué? Porque es una evidencia del grado de alteración de la, de la circulación. Ahora, ¿por, ¿por qué los, algunos pacientes desarrollan distrés respiratorio y otros no? Eh, si yo tengo un paciente con una neumonía en mococo puede desarrollar distrés y el otro paciente no llega a ser más que una mini injuria pulmonar eventualmente. Bueno, eso tiene que ver con predisposiciones genéticas, con mutaciones que están presentes en algunos pacientes y que no están presentes en, 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 eh, en otras. Hay mutaciones... Que tienen que ver con el receptor de angiotensina 2, que favorecen o no la aparición de estrés respiratorio. De hecho, hay estudios que bloquean el receptor de angiotensina 2, que en animales experimentales mejoran la evolución del distrés respiratorio. Tiene que ver eh, eh, con la etiología. O, un paciente que tiene un una infección por neumocistis girovechi va a tener mayor frecuencia de estrés respiratorio que un paciente con una neumonía bacteriana por neumococo, eh, tiene que ver entonces también con el sitio de infección, una neumonía va a tener mayor riesgo de desarrollar distrés respiratorio que una sepsis urinaria, de los factores predisponentes mórbidos, ¿sí? los pacientes alcohólicos este, por déficit de, eh, de antioxidantes tienen mayor riesgo de distrés respiratorio, al contrario, nunca se supo bien por qué los pacientes diabéticos eh, tienen en todos, eh, en todos los estudios epidemiológicos, menor riesgo de desarrollar diestrés respiratorio. Pero muy, nosotros no podemos hacer casi nada con esto, no tenemos nada para, para este, eh, condicionar o modificar las alteraciones genéticas que pueda tener un paciente, no podemos evitar que tenga una sepsis por neumococo, una meningitis. Eh, Cuál es el germen con el que se va a infectar el paciente en la mayoría de las veces, pero sí podemos actuar sobre el tratamiento, eh, porque si el tratamiento es inapropiado, vamos a favorecer que ocurra distraz respiratorio. Fíjense en este estudio del Intensive Carmen de muchos años atrás que cuando los pacientes tenían una reanimación retrasada, es decir, el paciente venía con sepsis o venía con shock, y la reanimación era inadecuada porque era tardía. Eh, o porque los antibióticos eran dados tardíamente, tenían significativamente más riesgo de, determinar, de terminar en un estrés respiratorio. El uso abusivo de, trans, de productos de, de hemocomponentes eh, también está asociado a más riesgos de injuria pulmonar aguda del respiratorio y esto es lo que le decía ayer, fíjese que la diabetes mellitus tiene un riesgo de 0,44 es un, un es, eh, este, 60%, por, 60 menos de posibilidad de eh, desarrollar ante un evento como puede ser una pancreatitis, un politrauma, una infección, un distrés respiratorio. Este, en este estudio se ve cómo la transfusión de plaquetas y de eh, este, plasma congelado tiene mayor riesgo de que el paciente evolucione con un distrés respiratorio, no por sí mismo, sino ante una entidad, por ejemplo, neumonía, politrauma, si a su vez recibe plasma fresco, congelado o plaquetas, tiene mayor riesgo de desarrollar un distrés respiratorio. Los glóbulos rojos, que por sí mismos tienen riesgo de lo que se llama trali, es decir, injuria pulmonar asociada a la transfusión, que es una forma de distrés respiratorio inducida por los hemocomponentes, en este estudio no se asoció. A riesgo estadísticamente significativo, fíjese acá que, que, que 0.88 a 1.84. Es decir, lo que más tienen riesgo son las plaquetas y la transfusión de eh, plasma fresco. Nuevamente, en este estudio de pacientes con infección, si los pacientes tenían tratamiento antibiótico inapropiado o recibían transfusión, cualquier tipo, en este caso incluía también glóbulos rojos, tenían riesgo de que el paciente. Eh, más allá de la insuficiencia respiratoria, hipoxémica por la neumonía, evolucionará a un distraz respiratorio. Eh, es decir, que como tratamiento inapropiado, y es, y es acá donde tenemos que ver nosotros, como moduladores de la aparición de la enfermedad, eh, tenemos la reanimación tardía inadecuada, una política transfuncional no restrictiva, e indicar antibióticos cuando corresponde en forma tardía o inadecuados, no adecuados a la a la condición infecciosa que tenga el paciente. Un retraso en la decisión quirúrgica, esto lo vemos todos los días, ¿eh? un paciente que tiene indicación de drenaje, de un absceso o de drenaje de una peritonitis, si lo hacemos tardíamente es probable que ese paciente termine un distrés respiratorio. Y hay otra cosa que tiene que ver con nosotros, que es con una ventilación mecánica inapropiada. Fíjense este estudio del Critical Care Medicine, pacientes que no tenían injuria pulmonar aguda, estaban ventilados por ahí por un politrauma, por, por un de trastorno de la conciencia, pero no por un problema de que ya tuvieran distrés respiratorio, injuria pulmonar aguda. Acá está la probabilidad de que el paciente evolucione a distrés de acuerdo a cuál era el volumen corriente que tenía indicado, ¿eh? por, por mililitros, kilo de peso y peso teórico del paciente, no el peso actual del paciente. Y fíjense cómo aumenta la probabilidad de, de, de injuria pulmonar aguda cuando superaba los 12 mililitros por kilo de peso ideal o peso teórico del paciente. Parecería, eh, digo, parecería por algunos estudios, que a su vez esta posibilidad de que ocurra injuria pulmonar aguda, inducida por nosotros, por la forma de seleccionar la ventilación mecánica, tenga alguna interacción con el cerebro. Eh, ¿De dónde surge esta, esta, esta observación? Esta observación surge... De que, y eso lo vemos nosotros, lo ven ustedes en la práctica diaria, de que eh, es muy difícil trasplantar pulmones. Eh, a veces los pacientes eh, este, son declarados con muerte por criterios neurológicos, pueden, eh, eh, se puede llegar a hacer este, donación del riñón, del hígado, del corazón y raramente de los pulmones. ¿Por qué? Porque están destruidos cuando se van a, 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 a trasplantar. Y a veces, esa definición de muerte por criterios neurológicos ocurre en pacientes que están 48 horas en ventilación mecánica, que han tenido un evento gravísimo, este, un trauma cerebral gravísimo, que al pulmón no, todavía no, no ha llegado, no tiene por qué haberle pasado nada, y sin embargo, los pulmones están dañados. Entonces, teniendo en cuenta esta observación de la clínica diaria, es que un, un estudio, se hizo un estudio multicéntrico europeo con pacientes que tenían glasgo menor a 9% ya sea por traumatismo o por stroke, y lo que se vio es que de acuerdo como estaba el volumen corriente, es nada más que el volumen corriente, eh, la posibilidad de que ocurra distrés respiratorio era progresivamente superior. Y nuevamente ven acá que es lo que tiene 9 a 11 mililitros por kilo de peso o más de 11, tenía mayor daño eh, pulmonar. Este, y esto es lo que nos está indicando que hay una interacción entre pulmón y cerebro. Uno siempre tiende a pensar en la famosa interacción pulmón corazón pulmón, ¿no? Este, que un paciente ventilado tiene más posibilidades de chocarse, la interacción pulmón riñón, pero también hay una interacción entre pulmón y cerebro. El cerebro es un órgano naturalmente antiinflamatorio que emite señales antiinflamatorias que van por el nervio vago eh, y esos estímulos vagales producen señales antiinflamatorias a través de lo que se llama las proteínas eh, del box 2 eh, y que si, si hay una, un, un, este circuito está alterado y se producen señales proinflamatorias y a su vez sobre esas señales proinflamatorias yo induzco mayor daño inflamatorio por utilizar altos volúmenes corrientes, eh, este, que lo vamos a ver qué significa esto, bueno, en ese caso entonces este, voy a tener más posibilidades de estar respiratorio. Y de ahí la importancia de no solo cuidar al riñón para poder ser trasplantado, eh, no solo cuidar al, al, al corazón para poder ser trasplantado, sino cuidar la forma de ventilación mecánica de los pacientes que están con injuria cerebral, por un lado para que sobrevivan, pero por otro lado si tienen criterios de muerte eh, neurológica eh, que puedan ser eh, potenciales eh, donantes. El otro elemento sobre el cual nosotros podemos actuar, con, con formas sencillas para evitar la evolución a un distrés respiratorio es no utilizando altas concentraciones de oxígeno innecesarias en los pacientes. Basta hacer una recorrida en una sala general y también y, y más aún en una terapia intensiva y darse cuenta que la mayoría de los pacientes está con saturaciones de oxi, con oxígeno, con soporte de oxígeno o en ventilación mecánica con saturaciones que superan el 95%, tanto con 98, 99% y eso es este estudio de la Mayo Clinic, eh, que tenían la posibilidad por informática de tener simultáneamente cada 15 minutos registrada la saturación de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno en pacientes ventilados, eh, lo, lo que hicieron con estos parámetros es decir, bueno, vamos a, a, a determinar quiénes tienen altas concentraciones de oxígeno sinalatorio y quiénes tienen bajas, eh, considerando como como exposición este, moderadamente o, o elevada aquellos que estaban con más de 92% de saturación y más de 50 de, de FiO2 mientras que otro grupo se consideraba que no tenían excesivas fracciones hiperoxígenos elevadas y lo que eh, lo que hicieron fue fíjense acá 155 contra 55 pacientes vieron que los pacientes que estaban sometidos a altas fracciones hiperoxígenos Tenían peores índices de oxigenación a las 48 horas nomás. El índice de oxigenación es un índice que tiene en cuenta la fracción inspirada de oxígeno y la presión media en la vía aérea. Cuanto peor la presión media en la vía aérea, o, o más alta, y o más alta la fracción inspirada de oxígeno, más alta el índice de, de oxigenación, peor el índice de oxigenación. Esto a su vez se correlacionó con que los pacientes tuvieran más tiempo de estadía hospitalaria más tiempo en terapia intensiva, aunque este, eh, no, no se pudo demostrar en este estudio que eso tuviera impacto en la, en la mortalidad. Eh, bueno, eh, vamos a ver esto. Eh, esto es un estudio hecho en pacientes este, que eh, eh, estaban ventilados. Y no tenían distrés respiratorio, no, no tenían todavía este, definición de distrés respiratorio. Un grupo fueron ventilados con 6 mililitros por kilo y otro grupo con 10 mililitros por kilo de peso predictivo. Y lo que se ve acá es que el porcentaje de pacientes que no desarrollaron eh, distrés fue sensiblemente menor eh, o, o mayor, que no desarrollaron, mayor con 6 mililitros por kilo versus los que tenían 10 mililitros por kilo. Y eso se acompañó, fíjese qué importante esto, en la medición de interleuquina 6, que es un mediador inflamatorio, eh, medido en el plasma, o sea, en la circulación sistémica, ni siquiera en el lavado, no hay que hablar, los pacientes ventilados con mayores volúmenes corrientes tenían valores de interleuquina 6 más elevados a los 4 días en forma estadísticamente significativa. Por eso que se llevaron a cabo, Estudios eh, ya prospectivos para ver si la ventilación con alto o bajo volúmenes corrientes eh, en pacientes este, sin distrés respiratorio tenía impacto en los días libres de ventilación mecánica. Y fíjense acá, yo no sé si lo van a ver porque son números muy chiquitos: el volumen corriente basal fue de casi 6 mililitros por kilo versus 9 mililitros por kilo es decir, estadísticamente significativo, y cuando se llegaba al, al día 3, seguía habiendo diferencias estadísticamente significativas. La presión plató, es decir, la, la presión plató lo que indica es cuál es la presión, es indicativo de la presión que hay dentro del alveolo al fin de la inspiración. Es un, un, una inferencia de la presión alveolar. Eh, no era, este, digamos, mejor dicho, eh, era un poco distinta, lógicamente, porque tenían mayores... Eh, presiones celulares, los que estaban con más volúmenes eh, corrientes. Y al día 3 seguía habiendo diferencia en las presiones plató. Eh, y lo que yo quiero mostrarles es que, a pesar de esta diferencia en los volúmenes corrientes en este estudio, no hubo diferencias en la mortalidad al día 90, en la mortalidad hospitalaria. Tal vez porque, como se ve acá, que por ahí no lo vieron porque era muy chiquito. Eh, a pesar de que el volumen corriente eh, era diferente entre 6 y 9 mililitros por kilo entre ambos grupos, la presión meseta alcanzada no era muy injuriosa. Fíjense que fue 21 en condiciones basales y al día 3 era 22 centímetros de agua. Eh, no, no se alcanzó una diferencia sustanciosa en las presiones ventilatorias como para poder eso impactar seguramente. En mayor movimortalidad. Y esto que se llama driving pressure, que si tenemos tiempo lo, lo vamos a, a mencionar, que es la diferencia que hay entre la presión meseta y la presión positiva de fin de expiración, eh, no fue muy injuriosa tampoco, o para nada injuriosa en ambos grupos. 7 centímetros de agua, 6 centímetros de agua. Hay estudios que mencionan que una driving pressure injuriosa es superior a 12-13 centímetros de agua. Pero nosotros podemos también hacer algo o todos los anestesistas básicamente para que los pacientes que se someten a cirugía y que ya tienen a veces fíjense el paciente que van a cirugía con peritonitis si ese paciente con peritonitis eh, este, le aplicamos altos volúmenes corrientes durante el acto operatorio la posibilidad que en el postoperatorio evolucione con test respiratoria es más elevada y un modelo para entender esto es la neumonectomía los pacientes que a los cuales se los somete a colapso pulmonar para sacarles un pulmón o un lóbulo, hacer una resección pulmonar, si le aplicamos un volumen corriente como que tuvieran los dos pulmones sanos este, y le damos a ese pulmón eh, que queda, porque el otro está colapsado durante el acto quirúrgico, la posibilidad de que desarrolle distrés respiratorio va a ser eh, elevada, este, como se ve en este estudio. Y acá lo que hicieron, tratando de prevenir el estrés respiratorio, utilizar dos estrategias durante el acto operatorio. ¿Eh? Eh, a un grupo los ventilaron con ventilación volumen control, con 10 mililitros por kilo y cero de PIP. Y otro grupo le bajaron el volumen de corriente y a su vez le pusieron 5 centímetros de agua de PIP para bajar ese driving pressure que les mencioné recién. Y lo que vemos, que los que tuvieron ventilación protectora, que es en rojo, porque tuvieron... Eh, menores presiones ventilatorias y algo de PIP tuvieron eh, valores de PAFI mejor, menores frecuencias de atelectasia e infiltrados pulmonares en la, en la radiografía y menores riesgos de distrés respiratorio aunque esto no fue estadísticamente eh, significativo. Por eso también se hicieron este estudio que es un estudio llamado IMPROVE, un estudio multicéntrico francés publicado en el 2013 en pacientes con cirugía abdominal, no cualquier cirugía abdominal, no un apendicitis, sino que tenía que hacer cirugía abdominal este, eh, que durara más de dos horas y que tuvieran riesgo de complicaciones pulmonares, ¿eh? de acuerdo a estos criterios que, que están acá, que bueno, es el trabajo, después lo pueden leer, a un grupo lo ventilaron con volúmenes corrientes de 10 a 12, 0 pipi, otro grupo 6 a 8 y con algunos centímetros de agua de pipi con alguna maniobra de reclutamiento pulmonar al finalizar la, la, la cirugía. Lo que se ve acá, es que al finalizar la cirugía, la, el, la, la, el, la presión plató, la presión de fin de inspiración, como evidencia de, de ventilación injuriosa, era mayor en los que tuvieron ventilación no protectiva, no protectiva con respecto a la ventilación protectiva. Y la compliance del pulmón, es decir, cuán rígido estaba ese pulmón, era peor en los que tuvieron ventilación no, no protectiva. Esto a su vez se acompañó, de menor frecuencia de neumonía y de menor frecuencia de atelectasia al día séptimo, aunque no de definición de distrito este respiratorio al día séptimo y tampoco en la mortalidad. Pero, pero si se consideraba un endpoint combinado, que quiere decir neumonía, que quiere decir que el paciente necesitara ventilación no invasiva en el posoperatorio o que tuviera que ser intubado en el posoperatorio, o que tuviera complicaciones extrapulmonares, es decir, sepsis, o séptico, o se muriera, todo junto, eh, este, o uno u otro, la ventilación mecánica protectiva fue mejor en cuanto a probabilidad de evento uh, combinado en este estudio uh, INPRO. ¿A qué nos lleva a pensar esto? No sé si estoy bien en tiempo, pero ya vamos, ya vamos a acelerar un poco. Eh, es a pensar que mucho del distrés respiratorio es producido por nosotros. ¿eh? Por eso, acá Villar y Slavski en el Critical Care Medicine hablan de que el distrés respiratorio podría ser un fenómeno iatrogénico más que una enfermedad en sí misma. ¿eh? Por, fíjese acá Villar que dice: injuria pulmonar inducida por el ventilador o injuria venti este, pulmonar inducida por el fisilla. Cuando nosotros aplicamos ventilaciones mecánicas no protectoras, y déjenme decirles que ventilación no protectora no solamente significa estar intubado y ventilado a un respirador, sino que también ventilación no protectora es tener a un paciente con una sepsis o con una neumonía durante horas y horas y horas con una máscara de oxígeno, con un excesivo trabajo respiratorio. Eh, y ventilación no protectora también es tener a ese paciente con una insuficiencia respiratoria hipoxémica, con alto trabajo respiratorio, intentando sostenerle el problema con ventilación no invasiva. Tanto la ventilación invasiva como la ventilación invasiva como la respiración espontánea, cuando es eh, con excesivo trabajo respiratorio, producen altos gradientes de presiones transpulmonares que sobredistienden el alveolo y llevan... A esto, que, a esto que se llama injuria pulmonar inducida por, el, por nosotros mismos, si ustedes quieren, eh, porque producen inflamación pulmonar y sistémica, respuestas profibróticas y actividad procoagulante. Y si uno ve en anatomía patológica estas situaciones, va a ver que hay injuria endotelial, que hay injuria de epitelio y que hay incremento de mediadores inflamatorios pulmonares y sistémicos. Es decir, no es un problema exclusivo de la ventilación mecánica a presión positiva, sino también de la ventilación no invasiva y de eso que se ha denominado eh, este, in, eh, injuria pulmonar inducida por la respiración espontánea. Hay estudios hechos en ovejas de hace más de 20 años, eh, en los cuales a las ovejas, a un grupo de ellas, se les, se les instiló en la cisterna magna, eh, solución salina y a otro grupo se les instiló salicilato de sodio que es que salicilato de sodio produce una, una respuesta hiperventilatoria y a otro grupo se las ventiló eh, al grupo que se les instiló salicilato de sodio en que se produce una respuesta hiperventilatoria en, en las ovejas eh, a las pocas horas tenían los pulmones destruidos, ¿no? tenían una excesiva respuesta inflamatoria y se morían todas las ovejas Aquellas a las que se les instiló solución salina no les pasaba nada. Y a las que se ventilaron en forma protectora tampoco les pasaba nada. Eso quiere decir que la hiperventilación espontánea por sí misma eh, también puede producir distrés respiratorio o, o injuria pulmonar aguda. Y si nosotros vemos cómo es una tomografía de un, un distrés respiratorio, vamos a entender claramente por qué la ventilación mecánica en sí misma puede ser injuriosa. Lo que nosotros tenemos en el sistema respiratorio es lo que se ha denominado baby lung. Fíjense que hay toda una zona acá de opacidad, en parte puede ser por derrame pulmonar que colapsa el pulmón, pero el pulmón no se colapsa por el derrame del sistema respiratorio. En el distel respiratorio el pulmón se colapsa porque es el pulmón que está injuriado y edematoso, que se hunde bajo su propio peso. La presión hidrostática del pulmón está aumentada y esa presión se traslada de la zona no dependiente a la zona dependiente eh, y lo termina aplastando. Es como si fuera una esponja, es un modelo de la esponja. Si uno embebe en agua una esponja, la parte de abajo va a estar más pesada que la parte de, de, de arriba. En segundo lugar vamos a ver acá una zona este, que tiene broncograma aéreo y finalmente una zona que está ventilada, ¿eh? que es la zona no dependiente del pulmón. Si el paciente está en decúbito dorsal, ¿eh? las zonas ventrales son las que están aireadas, mientras que las zonas más dependientes del pulmón son las zonas que van a estar colapsadas. Y las zonas intermedias son las que podrán estar o no cerradas de acuerdo al, al, al peso del pulmón y de acuerdo a la presión positiva de fin de expiración que evite que esas zonas se cierren. ¿Eh? Pero lo que quiero mostrarle acá, es que si yo le doy a este paciente un volumen corriente, como que tuviera un, dos pulmones abiertos y sanos, lo que voy a hacer es sobredistender estas zonas ventiladas, lo que se llama el baby lung, ¿eh? y eso va a producir presiones excesivas. Por eso el primer mecanismo de incursión inducida por la ventilación mecánica es la sobredistensión ovular. Y esto fue muy bien demostrado, con los modelos en ratas de, de, del grupo de Dreyfus en Francia, en donde las ratas eran ventiladas con 45 centímetros de presión pico, este, pulmones previamente sanos, a los 5 minutos, fíjese que se empezaban a hinchar los pulmones, se empezaban a, a, a sobredistender por edema y terminaban muertos a los 20 minutos en donde se veía ya hemorragia en la cánula por edema alveolar hemorrágico en la cánula traqueal y toda esta zona de pulmón de trasudación hemorrágica. Acá no sé si lo van a ver bien a distancia, pero en esta zona hay zonas atelectásicas o de colapso uh, pulmonar y esto tiene que ver con la alteración del surfactante que acompaña al distrés respiratorio. La otra cosa que ellos hicieron es pesar a esos pulmones y medir el espacio de distribución de albúmina. Y lo que se ve es que esto no es un problema de presión hidrostática, no es un problema cardiogénico, es porque, porque el espacio de distribución de albúmina está alterado, es decir, hay trasudación de la albúmina hacia los espacios vasculares y el peso seco de, 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 del pulmón va a estar a, eh, alterado. La otra cosa que se vio es que si hacían eh, injuria pulmonar, antes, con lo que llaman astiltiurea, que es una injuria, produce una injuria accionante del pulmón y después lo ventilaban, la posibilidad de que hubiera aumento del peso pulmonar como expresión de injuria pulmonar era mucho mayor eh, cuando aplicaban altas presiones ventilatorias. Es decir, si yo tengo una neumonía y a su vez me ventilan mal, la posibilidad de que me vaya mal y que me tenga un distrés respiratorio y un distrés respiratorio grave va a ser aún mayor. Y esto, la, la razón del sustrato de esto fue muy bien definida por John West eh, este, en este eh, artículo, eh, donde habla de lo que se llama la falla, es una revisión de la falla del capilar pulmonar por estrés. Y él dice que hay dos condiciones que pueden producir alteración del capilar y favorecer el aumento de la, del aumento de la, de la permeabilidad capilar este, por lesiones endoteliales e incluso lesiones eh, alveolares. Uno de ellos es el aumento de la presión capilar transpulmonar. ¿Mm? Aumento de la presión capilar transpulmonar les cuento que ocurre en los caballos de carrera. Eh, hay estudios que muestran en caballos de carrera, por el excesivo ejercicio a que son sometidos, que les hacen una broncoscopía cuando terminan la carrera y ven que hay hemorragia en la vía aérea. ¿Mm? Este, aumento de la presión capilar transpulmonar es la que ocurre en el edema pulmonar de la altura, es el sustrato del edema pulmonar de la, de la altura, elevadísimas presiones capilares transpulmonares. Y es lo que ocurre en los pacientes que hacen hemorragia pulmonar secundaria, estenosis mitral. ¿Mm? Vieron que eso es, es bastante frecuente en las estenosis mitrales que hagan edemas pulmonares y muchas veces eh, hemorrágicos. Pero lo que nos interesa acá a nosotros no son estos, estos tres fenómenos. Podría mencionar también el síndrome de Goodpasture, pasture donde está alterado el procolágeno 3 de la membrana basal y eso favorece también alteraciones de, de la falla capilar por estrés. Lo que nos interesa acá es el, las presiones ventilatorias. Esto es un capilar y esto que está acá afuera es el alvéolo. Toda cosa que traccione esa membrana alvéolo-capilar, en este caso por altos volúmenes corrientes, va a producir altas presiones transpulmonares. Este, va a producir daño del capilar pulmonar por estrés. Ahora bien, para, para terminar y que se entienda un poco mejor el, el tema, cuando se estudiaron tomográficamente pulmones de pacientes que sobrevivían al distrés, se vio que había quistes aéreos en estas zonas que estuvieron sometidas a altas presiones, pero también en las zonas dependientes de pulmones, que estaban cerradas, que estaban colapsadas eh, u ocupadas y que no deberían tener... Este, esos quistes aéreos o esas bullas, incluso les, los grupos de Gatinoni vieron que esas bullas, o a veces pequeñas, predominaban en las zonas dependientes del pulmón, que no habían estado sometidas a altas presiones, por eso se pensó que tenía que haber otro mecanismo de injuria, y ese mecanismo de injuria es el del reclutamiento cíclico, es decir, nosotros tenemos zonas de pulmón que se abren en inspiración, se cierran en inspiración, se abren y se cierran, y cuando están contiguas a zonas ateletadas secas, las presiones ventilatorias que ocurren en esos tabiques alveolares son enormes, ¿eh? y se han calculado tan enormes como de 120-140 centímetros de agua. De tal manera que hay tres formas de injuria inducidas por la ventilación mecánica. Una por la sobredistensión alveolar dada por los altos volúmenes corrientes, altas presiones de fin de inspiración, si usted quieren altas presiones mesetas, ¿Y qué hacemos para evitar eso? Ventilar a los pacientes con bajos volúmenes corrientes, 4 o 8 mililitros por kilo de peso ideal, presiones mesetas por debajo de 30 centímetros de agua. El segundo elemento es el, evitar el atelectrauma, es decir, que el pulmón se cierre y se abre se, y se cierre y se abre en esas zonas de, este, medias, en esas zonas que están entre las zonas eh, no dependientes y las zonas dependientes del pulmón, aplicando suficientes niveles de presión positiva expiratoria eh, para que haya apertura pulmonar, se sostenga, mejor dicho, la apertura pulmonar, y después combatir lo que se llama el strain alveolar o la deforma, deformación de, la, de las paredes alveolares. Nosotros tenemos una, un pulmón que está abierto a final de expiración, que puede ser pequeño o, o puede ser mayor o, o mayor aireado. Pero si yo ese pulmón lo someto a, a presiones de fin de expiración al, eh, elevadas, Voy a tener una deformidad de elástica de ese, de ese pulmón. Y eso se puede inferir por lo que se llama driving pressure, que es la relación, como les dije hace un rato, entre la presión meseta y la PIP. De tal manera que yo puedo minimizar los volúmenes corrientes, y esto ha sido demostrado por el grupo del NH en el año 2000, altos volúmenes corrientes con bajo volumen de corriente, sensible reducción en la, en la mortalidad. Este, lo del driving precio ha sido demostrado por el grupo de Marcelo Amato donde tomó todos los ensayos clínicos de distrés respiratorio ensayos ventilatorios y se dio cuenta que más que el volumen corriente lo que más impactaba en, en la posibilidad de morbi mortalidad era la, el, el driving precio de tal manera que cuando superaba 14 15 centímetros de agua empezaban a separarse la, las curvas y había una hoy ratio de mortalidad este, sensiblemente superior a un medida comentaba el driving de, 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 de presión. Por último quiero mostrarles esta imagen de PET. Esto es una tomografía, esto es una eh, ventilación perfusión y esto es un PET. En la tomografía la que les mostré recién, zonas ventiladas, zonas de, de medias que están entre ventiladas y no ventiladas, de acuerdo, sean inspiración-expiración y zonas colapsadas. Acá se ve que la zona mejor perfundida en el centellarado de ventilación perfusión es la zona dependiente. Fíjense ustedes que es la zona que está colapsada u ocupada. Por eso hay tanta hipoxemia en los pacientes con deterioro respiratorio, porque la perfusión siempre va a ser preferencial en las zonas dependientes del pulmón. Y esto lo que explica es por qué proponemos poner a los pacientes en posición prona. Porque si yo a este paciente que tiene esta tomografía lo pongo boca abajo, ¿m? lo que estaba antes no ventilado va a pasar a ser ventilado. Esta zona dependiente se va a airear. Y esta zona de perfusión va a estar ahora arriba, porque la, per, la, la mejor perfusión siempre está en las zonas dorsales del pulmón. No importa que el paciente esté acostado boca abajo o esté acostado boca arriba. Entonces voy a mejorar la desigualdad de Q si pongo al paciente en posición prona. Finalmente lo que vemos en el PET. Ustedes saben que el PET generalmente se hace con flor disoxiglucosa. La flor glucosa es tomada por las células inflamatorias. Y fíjense que lo más amarillo es la, la, la tinción de la flor disoxiglucosa. Si uno diría que la peor zona es la sobredistendida, tendría que estar acá o si hay mayor inflamación en las zonas dependientes del pulmón tendría que estar acá. Sin embargo, la zona de mayor eh, tinción con flor de isoxilucosa en las zonas eh, intermedias del pulmón, que son esas zonas que están sometidas a apertura colapso, apertura eh, colapso, a lo que se llama el atelectrauma. De ahí la importancia de utilizar niveles de PIP moderados o moderados altos de acuerdo a la gravedad de la injuria pulmonar. Este es un, un, un metanálisis de los estudios con alto o bajo niveles de PIP, donde se vio que en, en el grupo global de pacientes con enfermedad este respiratorio eh, había una diferencia estadísticamente significativa en probabilidad de supervivencia a favor de por lo menos moderados, elevados nive niveles de PIP, este, con menor necesidad de recurrir a terapias de recate, considerando terapias de recate y maniobra de reclutamiento u oxigenación extracorpórea, menor posibilidad de muerte por hipoxemia refractaria, más días libres de ventilación mecánica y más días libres de falla este, orgánica. Eh, y nosotros eh, este, hicimos incluso un trabajo tratando de determinar cómo seleccionar. Hicimos varios trabajos estos, es uno de ellos la mejor manera de seleccionar la PIP en base a la mecánica, que es tratando de valorar las presiones transpulmonares monitoreando con una presión esofágica y lo que vimos es que eh, eh, cuando monitoreábamos este, la PIP con presión transesofágica y determinábamos la mejor compliance pulmonar, el daño ventilatorio eh, este, eh, evaluado era mejor por la best compliance que simplemente seleccionando la PIP por una tabla que se llama PIP-FIO2 tabla. No, no, no tengo tiempo y no, no creo que sea el motivo de esta charla explicar esto. Este, pero bueno, es, una, es para que, que sepan que si uno pudiera monitorar las presiones transpulmonares de fin de inspiración y de fin de expiración, podría seleccionar mejor este, los niveles de presión positiva expiratoria para evitar ese derreclutamiento cíclico del pulmón, que es una de las condiciones que llevan a injuria eh, pulmonar este, aguda. No siempre, la mayoría de las veces, 95% no, de las veces, no es necesario medir las presiones transpulmonares. De tal manera que uno puede guiarse con este simple modelo de eh, la definición de Berlín y, de acuerdo a eso, determinar cuál es el valor de, este, de PIP y cuál es el tratamiento que le va a hacer un paciente. Si un paciente tiene un distrés leve, sé que puedo usar entre 5 y 10 centímetros de agua de PIB. Si tiene este, un distrés moderado, entre 10 y 15. Y si el distrés es grave porque tiene menos de 100 de PASI, bueno, sé que voy a tener que usar o puedo llegar a usar más de 15 centímetros de agua de PIB. Esto es lo que les mostré recién, porque la ventilación prona puede ser útil, porque yo no solamente voy a mejorar la oxigenación porque mejoro la desigualdad BQ, sino que voy a necesitar menos presiones ventilatorias para lograr esos mejores niveles de eh, oxigenación. Y hay claro estudio, este es el estudio PROSEVA, eh, hecho en Francia donde la ventilación prona, fíjense el gran impacto que tiene en reducción de la mortalidad. 41% en supino, 23.6% 23 de muerte por ventilar a los pacientes en posición prona. De tal manera que la posición prona debería ser efectuada hoy eh, este, en pacientes que tienen distrés moderado y severo, no solamente para las hipoxemias refractarias, debería ser efectuado por más de 16 horas para que sea efectivo y debería estar acompañado por ventilación protectora, es decir, con bajos volúmenes eh, corrientes. Entonces, como conclusión, y ya termino, y estoy expuesto a que me hagan todas las preguntas que quieran, el síndrome de estrés respiratorio es un síndrome potencialmente prevenible. El mejor tratamiento es el, esto no lo dije, pero va de suyo, es el tratamiento de la enfermedad de base, porque si yo trato adecuadamente la neumonía, le digo al cirujano que opere precomente una peritonitis, un abdomen agudo, bueno, voy a prevenir que aparezca el distrés, pero también el tratamiento, drenaje oportuno, antibiótico, identificación de focos infecciosos no donados, va a actuar no solamente para la prevención del distrés, sino que si a su vez lo tengo, el distrés se va a curar más rápido. El pilar del soporte respiratorio consiste en ventilación mecánica protectora, que tiene tres pilares: volúmenes corrientes bajos, driving pressure por debajo de 12-13 centímetros de agua, niveles suficientes de presión positiva respiratoria. Y tener en cuenta que a veces hay que recurrir o, o, a adjuntos a la ventilación mecánica. La, pre, la, la posición prona ya no debería ser considerada un adjunto, sino que debería ser. Parte esencial de la ventilación mecánica del distrés respiratorio. A veces hay que recurrir a relajantes musculares y en condiciones de hipoxemias refractarias a la oxigenación extracorpórea. Bueno, terminé muy rápido, pero porque si esto no lo hago rápido, este, es difícil explicar distrés respiratorio. Espero no haberlos abrumado con tanta información, pero bueno, háganme todas las preguntas que quieran. Bueno. Bueno, mira, acá te felicitan por no, la charla, claro. eh, todos eh, eh, diciéndote que la charla fue excelente. Hay un par de preguntas, yo lo que quería hacer hincapié, básicamente este es un curso para clínicos y clínicas, claro. y realmente fue muy importante lo que contaste de... La actitud que, te, que debería tener, porque acá no son terapistas, o sea, uno está acostumbrado a que distrés era un tema de terapia intensiva, pero es importante lo que remarcaste de las medidas a tomar en los médicos de primera línea, en cuanto a la expansión cuando reciben un politrauma, una pancreatitis, y cómo tienen que actuar para evitar justamente que el riesgo de distrés sea mayor. Eso me pareció lo más rescatable y lo más interesante de todo esto, y lo, me parece con lo que se tienen que quedar los clínicos, ¿no? que no, 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 no hacer el, el hincapié en el tecnicismo del tratamiento, sino en lo que te basaste en la charla. Me pareció re interesante. Así que, bueno, felicitaciones por mi parte también. Bueno. Hay un par de preguntas acá. Eh, y bueno, hablando de tecnicismos, Marcos pregunta: ¿Cuál es sí. la evidencia de la tabla de PIP FIO2 en el trabajo del Net versus PIP complacencia? O sea, PIP complacencia. Me Ok. Sí. La, la tabla de. Um, uy, qué interesante la pregunta, porque puedo, yo puedo estar dos horas, tres horas hablando de esto. La tabla de FIO 2 <laughs> existen dos tablas. Una tabla de FIO mm. 2 de eh, Lear 10Net, que es el que vos mencionás. Y la otra tabla es la del alveol. el alveol es un estudio que se hizo para ver si mayores niveles de PIP eh, podían ser mejores. Este, en en mortalidad de, de distrés. La tabla de Leardinet ha sido ampliamente criticada y yo me he sumado a veces a, a las críticas, este, pero la verdad es que eh, para los distrés leves y de estrés moderados es una excelente forma de comienzo de la ventilación mecánica y cuando las cosas van bien es preferible no, da, no dañar y esa tabla. A pesar de las críticas fisiológicas que uno le pueda hacer, sigue siendo útil al lado de la cama del paciente. Por supuesto, que si uno quiere ser refinado, refinadísimo, este, en seleccionar los parámetros ventilatorios en un distrés y, 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 y seleccionar el, la PIP, puede recurrir, como yo mencioné recién, a la medición de la presión transpulmonar de fin de inspiración-expiración. Menos del 5% de las veces es necesario. Eh, puede recurrir a algo que sí puede ser útil, que es tratar de valorar la capacidad de reclutamiento que tiene este, el pulmón. Hay algunas eh, formas de valorar el índice de reclutamiento. Si el paciente tiene un estrés con eh, volumen reclutado, le puede poner más PIB que aquel que recluta poco y nada, que va a usar bajos niveles eh, de PIP. Eh, eh, este. Pero en definitiva, eh, si sí, yo les muestro ese nivel de PAF y les digo que, 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 que eso, hay un estudio que hizo Gattinoni que está buenísimo, eh, por dos motivos. Eh, eh, ellos son los campeones de, de estudiar a los pacientes en tomografía. Eh, tengan en cuenta esto: cuanto más dañado está un pulmón, más edematoso está. Cuanto más edematoso está, más peso tiene. Cuanto más peso tiene, más colapsado está el pulmón cuanto más colapso pulmonar, más PIB le debería dar yo. Eso es, a priori, eso está fantástico. Eh, cuando ellos trataron de demostrar esto en tomografía, vieron que aquellos que tenían más peso y que más PIB le daban, eh, de acuerdo a la presión transpulmonar medida con los balones esofágicos, o de acuerdo al peso pulmonar valorado por, por tomografía, o de acuerdo a la Best Compliance. Que lo que trata de hacer es eso, una maniobra de rebutamiento, y después en el, en el descenso valorar el, el valor de, de, de PIP, no era distinto que la pifio 2 del um, de alveoli en este caso. ¿no? Según el grupo de Gatinoni, yo estoy de acuerdo en eso, la pifio 2 del alveoli es la mejor forma de seccionar, seleccionar al lado de la cama del paciente el, el nivel de PIP. La vez Compliance, la verdad que yo siempre fui un difusor de ello hasta que se hizo el estudio ART. El estudio ART es un estudio multicéntrico portu eh, portugués perdón brasileño, conducido por Amato, en donde eh, había dos grupos. Uno, el grupo ER10NET, ¿no? de co 2 y otro grupo donde los pacientes se les hacía una maniobra de reclutamiento y seleccionaba la PIP. Eh, por la mejor con playas, eh, este, cuando se va bajando la pipe, en el momento que empeora la complay, y bueno, esa es la, la mejor. Eh, el estudio este eh, de, de, de art lamentablemente para todos nosotros, demostró peor, peor resultado que con el, el ER 10 net Es cierto que el problema que hubo en el estudio de Amato, que la maniobra de reclutamiento era terrible, le llevaban las presiones a fin de... De, de inspiración a 60 centímetros de agua. Tal es así que en la mitad del, del estudio decidieron morigerar esto, pero eso ya igual contaminó la muestra y determinó que los resultados fueran malos, sinceramente malos. Con lo cual, bueno, ¿cómo puedo dejar un mensaje? Porque si no, nadie entiende nada. ¿Quieren usar la, la PIP FIO2 de la Air 10Net? Está bien. ¿Quieren usar la PIP FIO2 del alveolo? Para mí está un poquito mejor. No es necesario. Usar al conocimiento actuar Ni la vez compliant Ni usar las presiones transpulmonares Con balón esofágico Bien eh, Bueno Acá Luisana pregunta ¿Qué pasa con el uso de corticoides? En cuanto En cuanto al uso de corticoides eh, cómo, ¿Cómo nos manejamos? Bien. Bueno los corticoides fueron usados este, con mucho énfasis en los estudios de Moeduri a fines de la década de 80, a principios de 90, que fue el fiel defensor del uso de corticoides en la fase fibroproliferativa de estrés. Hasta que la red de Lear10Net hizo el estudio más grande con, con corticoides, este, eh, un grupo sin, un grupo con corticoides. Eh, y no se mostró ninguna diferencia evolutiva en el distrés. La crítica de trabajo era que muchos pacientes recibían los corticoides tardíamente, a los 14 días, en, en varios casos de inicio de, de, del distrés. Con lo cual, ¿cuál es el mensaje? ¿Hay que usar corticoides en el sistema respiratorio? No. Eh, ¿Hay un grupo de pacientes que pueden beneficiarse? Probablemente sí. ¿A partir de cuándo? A partir del quinto o séptimo día. ¿Cómo sabemos que esos pacientes pueden diferenciarse? No lo sé. Si uno pudiera hacer tomografía a estos pacientes y observar algunos parámetros de neumonía en organización, de lo que llama neumonía organizante criptogénica, si ustedes quieren, pero en neumonía en organización, y es probable que esos pacientes puedan beneficiarse. Si yo estoy dispuesto a usar corticoides, ¿qué tengo que hacer? En un paciente con distrés respiratorio, que, viene con, que ha tenido una peritonitis, etc. Lo que tengo que hacer es cultivarlo, todo. Cultivarlo, cambiar los catéteres, cultivar, este, tomar el lavado de bronquial, todo negativo, bueno, le doy eh, corticoides. Si no, logro mejorar la situación pulmonar. Dicho esto, sepan ustedes que hay un trabajo reciente, hay dos trabajos recientes. Uno, el estudio de Villar, donde los corticoides fueron efectivos en reducir la morbi mortalidad de los pacientes con distrés. Eh, Todo el mundo está de acuerdo en esto, ¿no? Pero bueno, es una bala al uso de corticoides. un estudio publicado en el Lancet previo a la pandemia de COVID-19. Dicho esto, debo decirles que está el estudio del New England de uso de, nuevamente, hidrocortisona en los pacientes con neumonía, antes que desarrollen el distrés, y este, eh, antes de la ventilación mecánica, que son beneficiosos. En todos los pacientes con neumonía, y en ese estudio sí, eh, estamos hablando de neumonía grave internado en terapia intensiva sin shock, porque ahí el shock empezamos a jugar si los corticoides se usan en shock o no. Y yo creo cómo podemos saber esto. Bueno, yo creo que lo más inteligente es lo que hizo Anthony Torres hace un montón de años atrás, que dijo seleccionó un grupo de pacientes con neumonía grave y PCR mayor a 20. Si mal no me acuerdo, de la mayor a 20. A, a esos pacientes con versus sin corticoides, los que le daban hidrocortisona les iba mejor que los que no le daban. En yo estoy hablando casi en prevención de, de mala evolución, ¿no? Y que terminen de estrés respiratorio. Entonces, corticoides, en neumonías no por influenza, no por influenza como se vio en el estudio de New England hace un mes, no por influenza. Con parámetros inflamatorios fácilmente medibles como la PCR muy altos, se puede usar corticoides. En COVID-19, después del séptimo día, y con oxígeno, se puede usar corticoides como prevención del distrés o mejoría del distrés si ya lo tuviera, ¿no? Y en, una, en un distrés que no mejora, que no mejora, habiendo hecho todos los deberes, que es este, ponerle antibióticos, drenar el, el pulmón, el, perdón, el abdomen, si hay que drenarlo, habiendo hecho todos los deberes, si la cosa no mejora a partir del séptimo día, cultivos negativos, bueno, yo no, no me opondría este, en hacerlo. Bueno, eh... La última, en virtud del tiempo, porque ya estamos recontrapasados. Eh, María Sol dice, tocilizumab versus corticoides. Bueno, ya hablaste del corticoide. No Quedaría sé, usted, usted tu opinión del de tocilizumab. De, más, más que yo de tocilizumab en esto. ¿Qué quieren que les diga? Esto, bueno, solo en el COVID, ¿no? Estamos claro. hablando de tocilizumab en el COVID. No, 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 no voy a claro. proponer usar tocilizumab en el distrés. Tocilizumab. Eh, bueno... Nuevamente, yo creo que si uno quiere este, utilizar tosilizumab, hay que tener en cuenta eh, que los pacientes. Es un bloqueante de la 6 Si uno pudiera medir mm -hmm. la 6 y demostrar que está altísima, bueno, bienvenido sea. Pero si no se puede hacer, que tenga PCR es muy elevada, más de 20 PCR. No todo el mundo darle este, tosilizumab. Eh, claro. Me parece que, que sería ese el caso, ¿no? Este, eh, demostrar. Que realmente hay eh, liberación inflamatoria. Estamos hablando del COVID en este caso. ¿no? Claro. Bueno, Ricardo, te hablaste un montón, así que. Bueno. Luis, bueno, gracias. Eh, ah, no, pensé que querías levantar la mano para no, decir algo. Sí, 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 sí. No, ¿Sí? espectacular, Ricardo. Bueno. Y te, sí, muy bueno. hiciste volver a cuando yo era muy joven. ¿no? <laughs> o sea que yo no sabía que lo del respiratorio del año 67, pensé que era. Bastante antes, no sabía, porque yo empecé a hacer terapia intensiva siendo residente de primer año, rotábamos una buena cantidad de tiempo en terapia intensiva, una de las primeras terapias intensivas, en 1977. Sí. Entonces ya veíamos los distres, yo no recuerdo que lo llamásemos distres, no recuerdo bien el nombre. Pero habían dos entidades, una la que venían básicamente de la sepsis, los distres por sepsis, y el otro era los síndromes post-shock, digamos, ¿no? alejados claro. de los shock hemorrágicos, cosa que me, a, me parece que desapareció. Este, y otra cosa que tenía que ver con lo que vos estabas comentando, anatomía patológica, habíamos hecho un estudio con agentes de terapia en el Hospital Italiano, que los pacientes estaban con respirador, los aspirábamos por la secreción que tenían, que muchas veces era una secreción bastante mucosa. Este, que en realidad tenía muchas proteínas, le hacíamos proteinograma y el proteinograma de la secreción broquial era exactamente igual al proteinograma sanguíneo, ¿no? o sea, era una permeación total directamente, ¿no? tenían el de la mismo grado de albúmina de un lado, del otro, de gama globulina, eso habla de la, de la ruptura de la membrana basal y la permeación, es una cosa este, increíble, eso lo, lo recuerdo siempre. Este, no recuerdo que el nombre que usábamos hace un momento fuese distrés, pero sí que era, era el pulmón del séptico, por un lado, y el otro era el pulmón de los pacientes que hacían hipovolemia severa, ¿no? este, sí. por sangrado, accidente, todo. Y que después me parece que ese pulmón medio desapareció. No sé si por mejor manejo. Pues Tú razón, porque, sí. a ver, eh, el pulmón de shock era un sinónimo. De sí, de, el pulmón de shock es un sinónimo de estrés. En ese periodo que va del 67 a 1992, cada uno usaba el término que se le antojaba, este, porque bueno, no había una definición consensuada. Y los ensayos clínicos empiezan en 1992. Al no haber ensayos clínicos previos, no había necesidad de que denomináramos a eso de una única forma. Por eso se hizo el consenso en 1992. Y ahí se sacó el término adulto, si sí quedó síndrome de test respiratorio agudo. Pero todo sí. lo demás, pulmón de shock, este, eh, todos eran sinónimos. Era injuria pulmonar aguda, eran todos sinónimos. Sí. Así que no, no me llama la atención que no hubiera, que no todo el mundo hablara de lo mismo al lado de la cama del, 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 del paciente. Eh, lo que sí, es ya así. recuerdo que usábamos pipe, ¿eh? Usábamos pipe. Sí, 77, porque tenías el, el Eston 300. El sí. 300 que ahí se estaba. En el 1, lavarropa, el lavarropa. Y el lavarropa sí. ya tenían PIP. <laughs> sí. Ya tenían PIP. Así que usábamos. En el, el este, m mm. eh, Ya había PIP ahí, sí. Eh, sí. Y cuando no teníamos PIP, eh, poníamos un, la, 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 la membrana expiratoria bajo agua. Sí, eso usamos nosotros, la membrana claro, con es, un tubito. <laughs> un tubito bajo agua. Yo bueno. llegué a hacer esa, esos desastres. Bueno, de parte de la historia, ¿cómo a ser? Bueno, Ricardo, muchas bueno, gracias. Muy linda bueno, la charla. Nos vemos el, el próximo lunes, lamentablemente me van a tener. No, a... Ah, el lunes sí. está, sí, el es cierto. Lunes, sí, bueno, nos sí, vemos bueno, entonces. Bueno, luego. Buena saludos, buenas noches.